Asegurar los compromisos productivos para la actual campaña de frío es tarea de primer orden para los sindicalistas de la provincia de Granma, dada la importancia que desde el punto de vista estratégico constituyen las producciones agrícolas, aseveró el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, en intercambio con dirigentes sindicales de este territorio oriental. Al chequear el desarrollo de los programas agroalimentario y cañero, Guilarte de Nacimiento enfatizó en la capacidad movilizativa que se debe lograr en la clase obrera con el fin de obtener resultados superiores en el orden económico en tiempos donde el país requiere de mayor eficiencia y menos importaciones. Y esa es la batalla que yo les quiero pedir a ustedes. Esa puede ser la contribución más importante que puede hacer el movimiento sindical. Todo eso pasa por generar también motivaciones y la labor política en este caso resulta decisoria. Nada en lo económico se podrá hacer sin un aseguramiento político y nada en lo político se podrá hacer tampoco sin un aseguramiento político. En el contexto de limitaciones de insumos y materias primas, el máximo dirigente sindical cubano convocó al empeño innovador y creativo de los trabajadores para favorecer la reparación de maquinarias agrícolas y los dos centrales granmenses que intervendrán en la zafra 2023-2024. De igual forma, llamó a concentrar esfuerzos a partir de las potencialidades de cada territorio, encontrar soluciones que permitan incrementar la oferta alimentaria en el mercado minorista a precios razonables y retomar los análisis en los colectivos sobre los rubros que generen exportación. Durante el encuentro, que devino en un verdadero espacio de capacitación, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba resaltó la necesidad de dotarse de cuadros con alta preparación profesional y liderazgo ante los trabajadores y empleadores. De igual forma, reflexionó sobre el débil desempeño que se alcanza en la sindicalización del sector no estatal, teniendo como punto de partida la creciente cifra de nuevos actores económicos. Acompañaron al líder sindical, la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, Yanaisi Caponápoles, así como otros directivos del territorio. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.